Hello. Hello, good evening, teacher. Good evening, everyone. Hello, good evening, teacher. Good evening. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. I have a question. The application is telling me that I have problems with my audio. No sé si me escuchan bien porque me está diciendo la aplicación que tengo problemas con mi audio. For me, it's okay. Oh, that's okay. Thank you. Me escucho bien. Sí, gracias. Ah, muy bien. Es que no sé, me está diciendo que tengo problemas con el audio. No, no sé si logran escucharme bien o no sé si será otra cosa. Okay, today we are going to continue with the topic that we were talking yesterday. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con la información que estábamos leyendo ayer. Vamos a terminar la parte de los modifiers because it didn't end. And before that, we are going to remember the important points of the topic, and after that, we are going to make the quiz. Vamos a recordar los puntos importantes, porque obviamente lo vamos a necesitar para el quiz. Vamos a terminar de leer la información, ¿verdad?, de los tipos de modifiers que estábamos viendo ayer. Luego pasamos con el quiz. Then we are going to enter the new topic. We are going to develop the new topic. And tomorrow, we are going to have another quiz of the new topic. The new topic is participles, but now we are going to finish the topic that we were talking about yesterday. So let me share the screen. So yesterday we were talking about modifiers. What are modifiers? The functions. And now we are going to talk about the misplaced modifiers and all of that. Decíamos, ¿verdad? Ayer. Solo vamos a movernos un poco para la parte de arriba, que es remembering. Decíamos que modifier is a word, a phrase, or a clause that describes something or make its meaning more specific. The second important point is modifiers function as adjective and adverbs. Eso ya lo veíamos ayer, ¿verdad? Que funcionaban como adjetivos y como adverbios. Then we were talking about the misplaced modifier, the squinting modifier, dangling modifier, and that's the point that we are going to develop today. Vamos a terminar de hablar de esos, ¿verdad? Esos puntos importantes de los modifiers o los errores más comunes que se cometen con estos. Ya ayer explicábamos un poco sobre el misplaced modifier, que es el cuando nosotros lo colocamos en un lugar donde no queda bien. We were talking about the misplaced modifier because we were saying that is the best place to write the modifier is immediately before the word that we are going to modify. If your modifier is too far away, it could be lead an ambiguous or wrong meaning. Eso ya lo estábamos hablando ayer. Que el mejor lugar para poner este tipo de modifier, o sea, nuestros modifiers, es inmediatamente o cerca de la palabra que queremos modificar, si no, vamos a llegar a lo que son los errores en las traducciones, ¿verdad? En las ambigüedades, si no se van a entender bien las cosas que estamos tratando de explicar o de las que queremos hablar. Luego hablábamos de la siguiente, del squinting modifier, que esto decía que era flexible y que se podía poner a la derecha o a la izquierda y que teníamos que moverlo, ¿verdad? Esta sí se puede mover, tenemos que moverlo a la posición menos ambigua o reescribir nuestra oración. Y ayer nos quedábamos en esta parte, ¿verdad? Donde decíamos
que tenemos la palabra slowly, pero esa palabra slowly no nos estaba dando a nosotros la comodidad de la traducción que necesitábamos. Nos estaba dando más preguntas que respuestas, porque no nos decía a nosotros a quién modificaba, si a la palabra driving o a la palabra becomes. Entonces, cambiamos esa palabra, ese adverbio, por un adjetivo que al final nos resultó mejor porque nos está diciendo que la persona que estaba manejando, ¿verdad?, estaba manejando demasiado lento y que eso nos estaba molestando. Pero en el primer ejemplo, no nos estaba diciendo exactamente qué era lo que nos molestaba. Entonces, en esa parte también hay que tener como en cuenta, ¿verdad?, leer las oraciones, pensar si la información que queremos transmitir es la correcta, si las personas que nos están leyendo nos van a entender el significado que les queremos dar con lo que son esas oraciones. Y si no, change the word, reword or rewrite the sentence and make some changes. That's okay. We can make another sentence with the same information, but using or an adjective or an adverb when it is necessary. Then we have dangling modifier. Make sure the thing being modified is actually in the sentence. Tenemos que estar seguros que lo que queremos modificar esté realmente en la oración. Primera oración, y que es la incorrecta. Peering out of the bush, a glint caught his eye. Peering out of the bush doesn't modify anything in the sentence. That makes it a dangling modifier. The second one is peering out of the bush, comma, John notices a glint. Peering out of the bush now modifies John. John is the person that we are using right now in the sentence because it's the subject of our sentence. The dangling modifier has been fixed. Ahí ya tenemos nosotros lo que es un nombre, ¿verdad? En la primera nosotros no teníamos un nombre, pero en la segunda nosotros estamos cambiando esa oración y le estamos dando un sentido, dándole un nombre, le ponemos un nombre, ¿verdad? Es como las oraciones que nosotros utilizamos en español, donde decimos que tenemos un sujeto tácito, ¿verdad? Que no sabemos exactamente quién es el sujeto que nosotros estamos hablando, ¿verdad? In this case, we don't know anything about the person that we are going to talk in the first sentence. Like is asomarse, ¿verdad?, de los arbustos. Algo captó su ojo, o sea, como una imagen que captó la mirada, ¿verdad? Pero ¿de quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No sabemos exactamente. But in the second one, peering out of the bush, John noticed a glint. Se asomó por los arbustos y John, que ahora es nuestra persona, fue la que notó algo, ¿verdad? Vio un destello, algo captó su mirada. Entonces ahí sí le estamos dando, ¿verdad?, el sujeto, el objeto, lo que queremos modificar. Entonces hay que estar bien cuidadosos también de eso, ¿verdad?, que siempre tenemos que ponerle nuestro sujeto. The difference between English and Spanish is that in Spanish we are not going to use a subject all the time. In Spanish, we can use just the idea of a subject. En español utilizamos la idea de un sujeto. No siempre nosotros ponemos el sujeto, ¿verdad?, en nuestras oraciones. For example, in English, I can say, I am a teacher. I am a teacher. I, yo. Y al traducirlo decimos, yo soy un maestro o yo soy una maestra. Pero no siempre nosotros lo utilizamos cuando hablamos, sino que decimos, soy, ¿verdad? Quitamos toda esa información porque para nosotros no es tan importante poner yo al inicio. But in English it's different because we need a subject to point
I am, yo soy, yo le estoy demostrando que estoy hablando de mí. He is, she is, John is, we are. Entonces en inglés siempre vamos a poner nosotros nuestro subject y eso pasa con esta parte del modifier. Necesitamos, ¿verdad? Eso que estamos modificando porque necesitamos mostrar qué estamos modificando en realidad. Si no, estamos modificando el aire. Y no es tan adecuado, ¿verdad? Point number two. If your multi-word adverb, phrase, or clause is front, upset, it with a comma. If you don't want your kids to be like Bart Simpson, don't act like Homer Simpson. Cuando tenemos, ¿verdad? Y dice, multi-word adverbs. Tenemos adverbios que son multipalabras o muchas palabras. Lo tenemos que separar por comas. Porque si no, ¿verdad? Una sola oración y no se va a entender exactamente. No hay una pausa. If you don't want your kids to be like Bart Simpson, is an adverbial clause. Esa es una. As it's at the front of the sentence. Está al inicio, ¿verdad? It is followed by a comma. The comma is used to show where the adverbial clause ends and the main clause starts.